Hola, buenas, bueno, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os voy a hacer una... Bueno, os voy a hablar de los productos que he terminado, ¿vale? Perdonad la calidad de sonido, pero no va a ser buena porque, bueno, la otra cámara me ha dado un problema y lo estoy haciendo con la cámara de fotos. En fin, no odisea. Esta vez en alguna zona de la pantalla os voy a poner una imagen del producto que os voy a, del que os voy a hablar, ¿vale? Bueno, el primero es la leche desmaquillante más tónico de Yves Rocher, que bueno, la he utilizado, es buena, pero no la volvería a comprar porque hace que me escueza bastante el rostro, ¿vale? Y bueno, no me hace gracia. Entonces ahora mismo estoy utilizando, como sabéis, el de Deli Plus, que ese sí me va de maravilla. Bueno, lo siguiente de lo que os quiero hablar es que, bueno, en la revista Cosmopolitan, no sé si de hace un mes, creo que la del mes pasado, no estoy segura, vino esta pasta de dientes de Colgate, Max White One. Y bueno, pues en principio me ha ido genial, ha durado muy poquito porque, como podéis ver, el bote es chiquitito. Pero bueno, los resultados han sido buenísimos y nada más terminé la pasta de dientes o el dentífrico, o como le queráis llamar, que estoy utilizando ahora, pues recurriré a ese claramente. Bueno, de lo siguiente que os quiero hablar es del tinte de Garnier. Es bueno, os lo recomiendo al 100%, es muy bueno, dura bastante el color, no tiene, en fin, que no... El olor, incluso, normalmente cuando utilizas un tinte te viene un olor amoníaco insoportable que se mete por la nariz y, bueno, a mí yo la verdad lo paso muy mal. Pero este no huele mal, tiene como un olorcito dulce, la verdad que no es una cosa que te venga y puff, súper fuerte, está muy bien. Y tiene una cosa muy importante, que el color es duradero, ¿vale? No se apaga ni tampoco con el sol se ve afectado, ¿vale? Así que nada, que lo compraré de nuevo. Y lo sigo comprando. He dejado de comprar incluso el de Mercadona y porque veo que por relación calidad-precio me está conveniendo más Garnier que el de Mercadona. Otra cosita, bueno, que es de Mercadona, creo que habéis visto este tipo de sobres que están vendiéndolos a 1 euro. Hay de cítricos y este especialmente es de frutos rojos. Sinceramente, veo más efectiva una mascarilla casera que hagamos nosotros aquí en casa o que compremos realmente y que nos cueste dinero y que sea de calidad que esta. ¿Por qué? Porque lo único bueno que trae, es mi opinión, es el olor. Tú te lo pones y el olorcito que hace, riquísimo, frutos rojos, pero de demás no. Y después sí, bueno, sí, luego te deja la piel suave, pero te dura hasta el día siguiente, vamos, que no. Que yo no la volvería a comprar. Es 1 euro, ¿vale? Que para una urgencia o así, yo qué sé, porque al día siguiente tienes algún evento importante y quieres hacerte un tratamiento express, pues sí, póntelo y bueno, para el día siguiente tendrás bien la piel, pero no es un producto que te trate a largo plazo, entonces no lo volvería a comprar. Ahora lo que estáis viendo es un lápiz de sombras de Avon, se llama Super Shock, y bueno, pues tiene dos puntas, una de un morado bastante oscuro y el otro de un rosita, que es para hacer pues una combinación, ¿no? Una sombra en el ojo súper bonita, ¿no? Un efecto genial. Pero para mí, como podéis ver, el rosa lo he gastado más rápido porque es una sombra que me gusta bastante. Y luego pues que no he el problema que veo que no he encontrado un sacapuntas que pueda utilizar, que quepa la punta. Tengo dos y ninguno me cabe, son de diferentes tamaños y tiene una punta tan gruesa que es imposible. Entonces ese es el impedimento que yo veo para comprarlo, entonces no lo volvería a comprar e incluso lo voy a tirar así como está, por la mitad. Bueno, mi primer vídeo, que era de cómo hidratar el cabello y todas esas cosas, os hablé de esto que estáis viendo en la pantalla, que es de Brasil y Belleza, un tratamiento de queratina, que os dije que estaba muy contenta. Y bueno, si tuviera que comprarlo, lo volvería a comprar. Lo que pasa es que ahora mismo tengo tantos productos a mano que no tengo que pedirlos que me los envíen y que incluso son más baratos y yo qué sé, y me están haciendo lo mismo que este, que no lo compro.
Pero en todo caso, pues a lo mejor más adelante creo que sí me lo compraría. Bueno, como algunas sabéis y algunos, en Instagram me tocó un sorteo de Cuidafarma y me vino pues un tratamiento de oxígeno facial que he dejado de utilizar primero porque ya se me ha terminado primero el oxígeno que la cremita que era antes. Bueno, una historia y bueno, y luego me dieron una opinión y me asusté un poco, entonces lo he dejado de utilizar. Pero me vinieron unas muestras que bueno, pues algunas sí las estoy utilizando y bueno, la primera que he utilizado ha sido una de Colnatur que estáis viendo ahora mismo, un sobrecito que vienen unos polos de sabor frutas del bosque. Y bueno, pues no me han gustado. Las pones en agua y pues, no sé, es para nutrir los huesos y piel, pero yo creo que si pones algo en el agua es para que te sepa mejor, ¿no? Y estar a gusto con ello. La verdad que a mí me estaba costando muchísimo beberlo y ni siquiera lo he terminado de beber, lo he tirado porque incluso me ha revuelto un poco el estómago. Es como una esencia. No sé si habéis visto el agua Fondella, que viene con limón y eso por lo menos el saborcito que tú estás bebiendo pues te gusta, pero es que este era totalmente extraño y a mí pues no me ha hecho gracia, es mi opinión y bueno, pueden haber mil y una, ¿no? Pero bueno, y bueno, pues esto es todo. Como sabéis en el blog vais a tener todas las cosas, ¿vale? Más detalladas. Si te gusta, dedito arriba, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.